Asturias, verde en sus valles, blanca y bravía en sus montañas, escucha como nosotros ahora un canto singular que surge de los adentros de la iglesia prerrománica de San Salvador de Valdedios. Un canto hispano que invoca a Jesucristo precisamente como Salvador nuestro. Los monjes cistercienses han recuperado en el siglo XX este canto multisecular que recuerdan con asombro de milenio las vetustas piedras de esta iglesia asturiana fundada por Alfonso III a fines del siglo IX. Este es el canto llamado Mozart, o dicho con propiedad, el canto de la antigua iglesia hispana. Un canto dos veces milenario, de solemne tranquilidad y tranquila solemnidad, no exento de intensidad expresiva. Este mismo canto hispano resonó en la Córdoba musulmana, en el solar de su mezquita mayor, obra suprema del arte árabe, fundada por Abderramán I el año 786. La mezquita califal ocupa el lugar donde se alzó primeramente la basílica visigótica de San Vicente, construida en el siglo VI. En el reciente Museo Visigótico de San Vicente, aquí instalado, podemos contemplar diversos fragmentos de esta basílica, entre ellos esta placa con crismón, este sarcófago y este ala de altar. Restos que demuestran una construcción artística sobresaliente. Tras la invasión árabe, los cristianos cordobeses, los mozárabes, organizados penosamente en comunidad, entonan en sus iglesias los mismos cantos que los monjes de Valdedios o los monjes y pueblo de las montañas navarras, pero con otro acento. Al contemplar su ciudad avasallada por el Islam, prefieren entonar los cantos que el profeta Jeremías cantaba sobre Jerusalén en la época del destierro. El antiguo canto hispano, llamado usualmente canto mozárabe, sufre en su mismo nombre, en su propia historia y hasta en su peculiar escritura musical, rebelde a la transcripción, esta situación histórica de dolor, de separación, de confusión y de abolición. Mozárabe viene de una palabra árabe. Mustarab. Mustarab significa literalmente el que se asemeja al árabe, pero que no es árabe porque no quiere serlo. Es decir, el cristiano sojuzgado que vive entre los árabes, pero conservando su fe. Solo a partir del siglo XII, tras la reconquista de Toledo, aparece por primera vez la palabra mozárabe, y aún así como sustantivo aplicado solo al grupo humano de cristianos que en Toledo vivieron con los árabes.
En ningún caso se aplicó entonces como adjetivo a iglesias, a la liturgia o al canto. Los cristianos que vivían en territorio árabe, los mozárabes, mantienen vigente el tradicional canto hispano-visigodo, al que muy tardíamente, después de finalizada la reconquista, algunos denominarían canto mozárabe. Este canto no posee ni en sus textos ni en sus melodías ningún elemento árabe. Nada pues tiene que ver, ninguna relación existe con los árabes, ni mucho menos con la música árabe o andalusí. Este canto hispano es, en sus raíces, tan antiguo como el cristianismo. En el siglo I de nuestra era, cuando Roma domina el mundo conocido, y a la sombra de sus grandiosos monumentos, llega a Hispania la buena nueva, el Evangelio de Cristo, y con él su incipiente liturgia y su canto imprescindible. A comienzos del siglo IV, la Iglesia hispana está sólidamente establecida. Lo demuestra el primer concilio nacional conocido, celebrado en Illiberis, antiguo nombre sustituido mucho más tarde por el de Granada. La liturgia y los cantos de esta antigua primigenia iglesia hispano-romana de los cinco primeros siglos constituyen la base, el primer núcleo o repertorio musical de lo que luego será el esplendoroso rito hispano. En todas las iglesias paleocristianas, como en esta de Vega de Mar, cerca de Marbella, o en la de Marialba, cerca de León, resonó el canto del Paternoster, perla musical de nuestro acervo hispano. Su melodía remonta, según los especialistas, al siglo IV. Es un canto dramático y popular por su diálogo entre el sacerdote celebrante, que propone las peticiones dominicales, y el pueblo, que asiente a cada una de ellas con un sencillo y rotundo amén. Invadido el imperio romano por diversos pueblos bárbaros, los visigodos, los más cultos y romanizados, se asientan hegemónicamente en Hispania. Recaredo, y con él su reino, refrenda su conversión al catolicismo en el tercer concilio de Toledo, el año 589. Este mismo concilio ordena ya en el siglo VI y por influencia bizantina que en las iglesias hispanas y dentro del rito de comunión se cante el símbolo apostólico o credo. El rito hispano-visigótico emplea una fórmula más comunitaria, credimus in unum deum, creemos en plural.
política, religiosa y litúrgica se consolida en el Cuarto Concilio de Toledo, el año 633, presidido por San Isidoro de Sevilla. A los visigodos debe España el sentimiento de unidad que luego hace posible la reconquista. Surgen por doquier grandes centros culturales y musicales, Toledo, Sevilla, Tarragona, Zaragoza, Valencia, que consiguen un verdadero renacimiento anterior al carolingio. En todos ellos actúan eminentes músicos que son al mismo tiempo sabios y santos, Eugenio, Julián, Isidoro, Braulio. Estos compositores y otros muchos van enriqueciendo el repertorio litúrgico con admirables piezas literarias y musicales. Sobresale San Isidoro, el doctor de las Españas. Con sus obras, especialmente con sus etimologías, verdadera enciclopedia de todo el saber de su época, instruye y transmite la ciencia y cultura antiguas a toda Europa. Como músico compone, además del pregón pascual que le atribuyen el Hipando y el Antifonario de León, diversas piezas litúrgicas y musicales. San Eugenio de Toledo, además de reformar la liturgia y sus cantos, compone otras muchas piezas religiosas y profanas. El repertorio de cantos de la Iglesia hispana queda prácticamente completo a finales del siglo VII, que es el siglo de su máxima creatividad y esplendor. Por eso debería llamársele canto hispano-visigodo, o con términos más generales, canto de la antigua Iglesia hispana. La complicada escritura musical de los manuscritos conservados con melodías constituye un verdadero jeroglífico, un enigma paleográfico de tortuosos neumas visigóticos. Solo poco más de una veintena de melodías han podido salvarse con garantías de autenticidad. Varias de ellas, gracias a un monje riojano que las volvió a escribir con signos musicales inteligibles para nosotros. Como viento abrasador del desierto, el ejército musulmán invade y arrasa la península ibérica y destruye el reino visigodo. El dolor y llanto por la ruina que les rodea lo expresan los cristianos con el canto de las lamentaciones, textos bíblicos que lloran la desolación de Jerusalén y del pueblo de Israel. De la guerra si vuelve de subida, representarían una audacia, incluso una temeridad litúrgica, de no hallarlos en los tonos de estas lamentaciones, tan hispanos como populares.
tecum, super visione vivie populi mei. Cum te visione patrum usen nobes, in nobis utiti, Jerusalem, Jerusalem, cum te pene atominum de canto de esperanza y júbilo resuena en las montañas de la España norteña. Los cristianos reaccionan contra el invasor en los aledaños de Covadonga, la cova dominica, la cueva de la señora que es tradición e historia. Cantos hispanos como este que pide la protección de Dios templan los ánimos y alientan a las almas decaídas. Un monje de Líbana, llamado Beato, escribe a finales del siglo VIII frente a los picos de Europa sus comentarios al Apocalipsis. Copiados e ilustrados en los siglos siguientes, constituyen el conjunto de códices llamados Beatos, auténticas obras maestras de la miniatura hispana medieval. Alfonso III traslada la capital de Oviedo a León y la convierte en la capital política, religiosa y cultural de la zona norte cristiana, como Córdoba lo será de la zona sur musulmana. El antifonario visigótico de León, copiado a comienzos del siglo X, contiene el fondo litúrgico musical del esplendoroso siglo VII. Constituye el más grandioso monumento de la antigua iglesia hispana y uno de los códices más importantes y representativos de toda la cultura occidental. El Gloria in Excelsis Deo, conservado en este códice de la Catedral de León, está construido sobre una melodía sencillísima, un recitado musical de resonancias ancestrales, tal vez de procedencia oriental. Lo presentamos y lo escuchamos por primera vez, tal y como nos lo transmite el manuscrito original de León. Gloria in excelsis Deo. La Basílica de San Isidoro en León ha sido y es un centro religioso y cultural de primer orden. Fernando I trae desde Sevilla los restos de San Isidoro. Aquí reposan, junto al altar principal de su basílica, en espléndida urna de plata repujada. Las pinturas de la cripta de San Isidoro, capilla Sixtina del Románico, componen el grandioso poema de la redención,
tal y como lo glosa la liturgia hispana en las nueve partes de la fracción del pan. Bajo esta espléndida decoración románica, resonaron los cantos de la liturgia hispana, felizmente recuperada aquí desde hace una treintena de años. En Millán de la Cogolla, San Martín de Albelda, San Salvador de Leire, San Juan de la Peña, Santo Domingo de Silos, son centros de irradiación cultural, musical y religiosa. Un monje del siglo XII transcribe en el margen de su códice, con escritura inteligible para nosotros, las tres antífonas del lavatorio de pies. La emotiva ceremonia del Jueves Santo canta, con texto algo diferente al de la liturgia romana, la escena evangélica. Córdoba se convierte el año 716 en la capital de Al-Ándalus, es decir, en la capital de España. Dice Emilio García Gómez: el Islam, que desde la India a Marruecos es enhebrador de naciones y pueblos con agujas de alminares, prendió por casualidad a Córdoba en una de sus puntadas. A Córdoba y a España, si bien con tan resistente hilo que no se rompió hasta casi ocho siglos después. La situación de los cristianos, de los mozárabes, en la capital del califato es compleja. A una primera etapa de obligada condescendencia, dada la mayoría de hispanovisigodos, le siguió otra de persecuciones incluso violentas. Córdoba es, en tiempos de Abderramán II, la ciudad de los libros y de la cultura. 400.000 volúmenes forman la biblioteca de Al-Hakam II. Y no es la única. Un libro por habitante. Existen también en Córdoba orquestas de 100 laúdes y 100 flautas. Aquí nace el filósofo judío Maimónides, autor de una guía de perplejos. Aquí nace y organiza la comunidad de los mozárabes San Eulogio, cuyos restos Alfonso III trasladará a Oviedo. Aquí enseña sus doctrinas el filósofo y jurista árabe Averroes, y el eminente músico Ciriad, que recibe de Abderramán II pensión fija y abundante. Los contrastes no faltan. En esta ciudad de la cultura, Almanzor realiza la primera quema de libros en el siglo X. En el siglo XI, el poeta cordobés e historiador de la teología musulmana, Aben Hazm, lo dice el Munadí, ve sus obras quemadas en la hoguera pública de Sevilla por orden de Aben Hazm. Las nobles palabras del poeta tienen vigencia histórica. Podéis quemar el papel de mis libros, mas no mi pensamiento a ellos confiado. En El Collar de la Paloma, emotiva obra de Aben Hazm, el poeta recuerda así la aparición de la amada. Has venido a verme cuando la media luna aún brillaba en el cielo, un poco antes de que empezaran a oírse las campanas de los cristianos.
Las voces polifónicas de las campanas convocan desde las torres de las iglesias a los cristianos para que acudan a sus celebraciones litúrgicas. Al oír su repique, los musulmanes gritan a los cristianos: pueblo simple y desdichado, no os dejéis engañar por vuestros sacerdotes. Maldiga Alá a vuestros impostores. La voz monódica del almuédano, por su parte, anuncia desde lo alto del alminar la hora de oración, ensalzando la unicidad y la gloria de Alá. Al escuchar su voz penetrante, el abuelo de Samuel Lofi, que cuenta su nieto, tiene por costumbre hacer la señal de la cruz y entonar el canto del salmista, canto conservado precisamente por la liturgia hispana y que ahora escuchamos. Exsurgat Deus, que se levante mi Dios y enmudezcan mis enemigos. Exsurgat Deus. Al-Makari copia la descripción de una misa nocturna hecha por un árabe. Cuéntase que Abu Amir Ben Soaid estuvo cierta noche en una de las iglesias de Córdoba. Habían tapizado el suelo de mirto y de alegría y gozos familiares. El repique de campanas alegraba con dulce emoción sus oídos. Salió el sacerdote, revestido de admirables ornamentos, y pasó entre los que adoran al Mesías, y daba vueltas, acompañándose de cantos y salmos. Comulgaban con él aquellos jóvenes y les ministraba vino. Durante la comunión, el canto que entonan los mozárabes y admiran este y otros poetas árabes es sin duda el del Salmo 33, que la liturgia hispano-visigótica y antes todavía las constituciones apostólicas de Oriente reservan para este momento. Su melodía y su forma responsorial, sumamente primitivas, responden a los estratos más profundos del repertorio hispano. El archivo catedralicio de Córdoba se encuentra en una de las antiguas dependencias califales al lado del mihrab. En él se conserva, en un códice del siglo X, el famoso canto de la Sibila. Se trata de una de las versiones más antiguas que se conocen en Europa. Su melodía, probablemente del siglo IX,
es contemporánea de los tres grandes mozárabes cordobeses, el abad Esperaindeo, San Eulogio y Álvaro Paulo. Antes de comenzar la misa del gallo en la Navidad cordobesa, los mozárabes se emocionaban oyendo este canto, cuyo estribillo repite: Judici signum, señal del juicio. La tierra se estremece entre sudores. Imitando a la sibila de Eritrea, anuncia la venida de Cristo no solo como niño, sino como juez al final de los tiempos. Se vive una situación parecida a la de Córdoba, con persecuciones y con sublevaciones. Un muladí, Ben Hafsún, el viriato andaluz, se hace fuerte en la serranía de Ronda. Ayudado por muchos mozárabes, domina un extenso territorio que permanece independiente del poderío de la Córdoba califal durante medio siglo. No lejos de la fortaleza de Ben Hafsún, contemplamos una de las pocas iglesias mozárabes de Al-Ándalus, la iglesia rupestre de Bobastro, ruda construcción excavada en la roca durante el siglo IX. En ella y a su alrededor observamos diversas sepulturas. Tal vez en una de ellas reposó el cuerpo de Ben Hafsún, quien finalmente volvió al cristianismo. Junto a la iglesia mozárabe de Bobastro, hay que nombrar la Biblia hispalense, mozárabe, la única conocida de las escritas en territorio musulmán. Cuando Fernando III el Santo conquiste Córdoba en el año 1236, y poco después Jaén y Sevilla, ya no existirán mozárabes que puedan contar a los cristianos del norte los gloriosos hechos martiriales de sus ciudades. El canto de Manu Inferni expresa el dolor y la esperanza ante tanta ruina. Thank you.
El año 850 sería el comienzo de la era martirial de los mozárabes cordobeses y la fecha inicial de la huida de monjes y fieles cristianos mozárabes hacia la zona norte. La mozarabía, dado el florecimiento de la arquitectura árabe ante sus ojos, no tarda en sentir su poderosa influencia que observamos en múltiples iglesias. San Genario construye en el Bierzo la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba. Ostenta dos ábsides, como algunas iglesias paleocristianas españolas, rectangulares al exterior y curvilíneos por dentro. La esbelta portada de doble arco de herradura asoma a las bravías sierras. Según Gómez Moreno, es la construcción más inteligente del siglo X. San Miguel de Escalada, de tipo basilical, nos muestra con orgullo un pórtico lateral de arcos ultrasemicirculares sobre columnas y capiteles, aprovechados de monumentos visigóticos y asturianos. A finales del siglo XI, Alfonso VI toma partido clara y arteramente en favor del rito romano-galicano y contra el hispano-visigótico. El Papa Gregorio VII y el rey logran suprimirlo hacia 1080 e imponer, no sin tenaces resistencias, la liturgia y el canto romano-galicanos en toda la zona norte. El canto hispano llora, con los crespones negros de sus notas musicales, la muerte de una liturgia con la que oraron y cantaron a Dios desde los primeros siglos de nuestra era, los cristianos españoles. Una antigua leyenda hispanoárabe nos cuenta. En el origen del mundo, España pidió al Creador varios favores. Pidió un hermoso cielo y le fue concedido. Un hermoso mar, hermosas flores y hermosas mujeres, y todo ello le fue otorgado. Pidió entonces que le concediera un buen gobierno, unos buenos gobernantes. ¡Eso no! Demasiado, España se convertiría en el paraíso terrenal. El mal gobierno de algunos califas y la división en reinos de taifas después
corroboran la negativa del creador. El poeta Ben al-Ghazal, ante la toma de Toledo por los cristianos, exclama entristecido: el manto que porta la mujer suele desflecarse y deshacerse por los bordes, pero el de la península se desgarra por el centro. Henos aquí en medio de enemigos que no se marcharán ya jamás. ¿Cómo será posible vivir con semejantes serpientes en el mismo cesto? Alfonso VI, acompañado del Cid, entra victorioso en Toledo por la puerta bisagra el año 1085. El nuevo arzobispo de Toledo, el francés y cluniacense Bernardo, pretende imponer a las 6 parroquias mozárabes el rito romano galicano implantado unos años antes en la zona norte cristiana. Las 6 se oponen rotundamente con estas palabras de amarga queja: ¿cómo es posible que los cristianos liberadores y la misma iglesia pretendan suprimirnos lo que no lograron arrancarnos los musulmanes opresores? Mantendremos nuestra tradición, esos entrañables cantos con los que hemos sostenido nuestra fe. Los irreductibles, los mozárabes toledanos, con valiente rebeldía, siguieron cantando las mismas melodías hispanovisigodas de sus antepasados. El poder musulmán se derrumba definitivamente. El cardenal Mendoza enarbola en la Torre de la Vela de la Alhambra Granadina su pendón el 2 de enero de 1492. Fin de la Reconquista, que ha durado 8 siglos. En Toledo, el canto hispano-visigodo mantenido en las parroquias de los mozárabes decae más y más. A finales del siglo XV se encuentra en estado agónico. El cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo y fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, acomete la renovación del antiguo rito hispano. Por medio del canónigo Ortiz, renueva textos y melodías y edita el misal y el breviario que en el siglo XVIII reeditará el arzobispo Lorenzana. Cisneros funda en la misma catedral la capilla de los mozárabes. En ella, desde el siglo XVI hasta nuestros días, sigue celebrándose y cantándose este multisecular rito hispano. Estas melodías, no sin las arrugas, grietas y añadiduras inherentes al paso de los siglos, conservan, a pesar de todo, un gran interés histórico y musical. También tienen gran interés histórico y musical algunas antiguas melodías hispanas transmitidas todavía por tradición oral. A veces nos llegan en ritmo medido, como en el caso de este himno, el Panche Lingua, cantado en España al menos desde el siglo XV. En vísperas del tercer milenio,
el legado litúrgico y musical de la multisecular Iglesia hispana renace científicamente merced a diversos estudios y publicaciones, y persiste culturalmente gracias a la Fundación Cisneriana y patronazgo de sus sucesores, los arzobispos toledanos. En varias iglesias españolas revive también este legado con celebraciones en este rito venerable. Así, entre otras, en las de Salamanca, Oviedo, San Isidoro de León, Silos. En Córdoba, antigua capital del califato y patria de San Eulogio, se celebra en abril de 1995 una misa en rito hispano-visigodo, probablemente la primera que tiene lugar aquí desde la Reconquista. Participar a finales del siglo XX en la liturgia y el canto de este rito hispano es incorporarse mental y cordialmente a la corriente espiritual de 20 siglos de cristianismo. Es latir al unísono con los cristianos españoles de 20 centurias de fe. El Concilio Vaticano II ordena que, en adelante, se conserven y fomenten por todos los medios todos los ritos legítimamente reconocidos, entre ellos nuestro antiguo rito hispano. Durante la segunda sesión de este Concilio Ecuménico de Roma, el 15 de octubre de 1962, se celebra en presencia del Papa Juan XXIII y ante los padres de la Iglesia Universal una solemnísima misa hispana. Más aún, con motivo de la actualización del rito hispano, cuyos libros renovados se editan en la Archidiócesis de Toledo en la década de los 90, el Papa Juan Pablo II en persona celebra en San Pedro de Roma, junto con el Cardenal Arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, una misa en la liturgia de la antigua Iglesia hispana. Refrendo histórico del rito y del canto hispanos, y esperanza, con buenos augurios, de una nueva andadura en la perspectiva del año 2000. In nomine Domini tuum Iesu Christi, voto nostrum te facem tuum pace.